Bueno, yo le quiero aclarar a toda la comunidad de Villa Ángela que nosotros no tenemos en Villa Ángela casos positivos de coronavirus. Es más, todos los casos que han sido estudiados, que han sido catalogados como sospechosos, han dado absolutamente todos negativos. En este momento no nos queda ningún sospechoso más. Con respecto al parte de la Dirección de Epidemiología, que habla sobre tres casos en Villa Ángela, quiero aclararle que solamente ellos se basan en el domicilio de los pacientes para ponerlos en esta localidad, pero son pacientes que no han estado en Villa Ángela. Dos son que han sido diagnosticados en la ciudad de Corrientes, que han venido del exterior y directamente han ido a la ciudad de Corrientes. Esas dos personas ya tienen el alta, se han curado de esta enfermedad. Y con respecto al tercer caso, es una persona de Buenos Aires que fue diagnosticada ahí, fue tratada ahí, pero como tenía domicilio en Villa Ángela, fue subido en el parte de nuestra localidad. Pero quiero volver a aclarar, no tenemos ningún caso de coronavirus en Villa Ángela. Todos nuestros casos sospechosos que hemos tenido hasta ahora lo hemos mandado a hacer aislamiento en el domicilio, pues ninguno requería de atención médica. Recordemos que esta es una enfermedad que puede cursar de manera asintomática o síntomas muy leves que no requieran internación. Nosotros, en caso de que tener un positivo, lo tenemos aislado en el domicilio 14 días, controlando la evolución de su cuadro clínico. En el caso de que requiera una internación médica, tenemos la sala de aislamiento preparada acá en la vieja sala de hombres. Y en el caso de que requiera la internación en una terapia intensiva, lo derivamos al Hospital Perrando. El acceso a la información es claro, es inmediato, no se oculta absolutamente nada, justamente porque queremos mantener la tranquilidad del pueblo, pero no por eso de que nos relajemos, más allá de que por ahí estamos circulando más hoy en el pueblo. Recordemos, tengamos todo el tiempo presente, mantener la distancia social de 2 metros por persona, no compartir ningún tipo de elemento personal y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol en gel. Las guardias, que tenemos 3 guardias activas, se mantienen funcionando las 24 horas. Por supuesto, nosotros tenemos vallado el hospital para limitar el acceso de la gente, para que ingresen por un solo punto, evitar que la gente por ahí deambule preguntando cuál es el servicio al que quiere ir. La atención continúa. Por supuesto, hemos visto disminuir muchísimo la cantidad de gente que viene al hospital, pero el trabajo en el hospital continúa las 24 horas.